Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Call of Duty Modern Warfare 3. Pero esta vez, chavales, esta ocasión es un gameplay comentado, chavales. El cual es una cosa muy importante, tengo que deciros una cosa muy importante. Supongo que lo habéis visto en el título del vídeo. Una cosa como que los Call of Duty están muertos, Call of Duty antiguos están muertos o algo de eso, no sé cómo decirlo, chavales. Pero es un vídeo bastante importante, el cual quiero que veáis al 100% completo y os enteréis más o menos de la historia o de la película, chavales. Actualmente, diciembre de 2018, muchos de vosotros, muchos de todos vosotros, me pedís, me reclamáis, me... no sé, lo que sea, me pedís contenido, chicos, de Call of Duty antiguo, de Modern Warfare 3, Modern Warfare 2, Black Ops 1, Advanced Warfare, Call of Duty Ghost, ¿vale? Etcétera, 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 chicos. Por mí, por mi parte, sinceramente no hay problema, ¿vale? Pero hay una cosa que, bueno, que me contradice a la hora de subir Call of Duty antiguo. Y la cual, bueno, contradice o, por ejemplo, me da dificultades, ¿vale? Me da una pequeña o grandísima dificultad, depende para quién sea. Pero para mí me dificulta mucho a la hora de subir ese contenido. El cual, chavales, estoy hablando de que están muriéndose los Call of Duty antiguos. Es una pena, pero todo esto viene a, bueno, pues que está pasando algo raro, está pasando algo en los Call of Duty antiguos, está pasando algo raro. ¿Y el qué es, chicos? Es pues la salida, no estoy para hatear, que lo tengáis en cuenta, pero es la salida de Black Ops 4 y por supuesto la salida de Fortnite. Y la salida también de juegos nuevos, ¿no? La gente pues se ha modernizado, por así decirlo, se han pasado a juegos nuevos, se han pasado a Fortnite, se han pasado a Black Ops 4. Obviamente yo lo entiendo perfectísimamente, pero la gente que se dedica a subir Call of Duty antiguos, pues a mí me da muchísima pena. Y obviamente me dificulta mucho a la hora de grabar esos vídeos que vosotros me pedís. La gente me pida directos de Modern Warfare 3, directos de Black Ops 1, etcétera, etcétera, etcétera. A mí, sinceramente, desde aquí, de verdad, os lo prometo, me encantaría subir ese contenido, chicos. ¿Por qué? Porque yo empecé a subir ese contenido en mi canal. Yo empecé en YouTube subiendo ese contenido. A mí me encanta, me divierte, me lo paso genial. Pero ahora mismo, chavales, la actualidad, lo que viene siendo ahora mismo en la actualidad, los Call of Duty antiguos están muy malas. Primeramente, Modern Warfare 3, que muchos de vosotros me lo pedís. Me seguís mandando comentarios diciendo, wow, ¿qué le pasa a mi Modern Warfare 3 que no me funciona? Wow, qué pena da Modern Warfare 3 que hay muchos hackers. Apenas busca partida. Muchísimos comentarios, no os hacéis ni una idea, chicos, pero muchas veces me llegan muchísimos comentarios sobre eso. ¿Y qué pasa, chavales? ¿Y qué pasa? Bueno, pues pasa que hay poquita gente jugando, muy poca. Los servidores, muchos de ellos están cerrando. Luego también que, bueno, hay pocos jugadores. Al haber pocos jugadores hay muy pocas partidas. Y cuando hay pocas partidas, pues te buscas las partidas con mejores conexión. Si no hay en tu región de donde tú vives o de todo donde tú te encuentras, va a tardar mucho más. A mí me tarda más o menos unos 10 minutos en buscar una partida. Sin exagerar, chicos, 10 minutos me tarda a mí una partida en Modern Warfare 3. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa? Porque mucho esto viene después a la respuesta de vosotros, a las preguntas de vosotros. Buah, ¿por qué no se tiene esto en Modern Warfare 3? Porque me tardan mucho tiempo en buscar partida y no quiero pegarme como 2 horas buscando casi una partida. Y no quiero, no me gusta eso, chavales, no me gusta. Black Ops 1, también os pongo el tema de, aparte de Modern Warfare 3, los hackers y la mala conexión, ¿vale? Porque aunque te busque partida, la conexión para mí es nefasta. Me tarda como, tengo 2 barras, está sinceramente muy mala la conexión. ¿Qué pasa con Black Ops 1? Igual, muy poca gente, servidores extranjeros y a la vez mala conexión. Estuve jugando un día a Black Ops 1 a ver si me sacaba alguna partida y tal, pero no podía, chavales. ¿Por qué? Porque siempre buscaban las mismas partidas, los mismos jugadores en línea. Y no se podía jugar, porque aparte estamos jugando con lanzaquicos y todo ese rollo, y la verdad que era una auténtica asquerosidad, sinceramente. Luego también, Modern Warfare 2, chavales, Modern Warfare 2, me lo pedís un montón. Modern Warfare 2 está infectadísimo de hackers. Hay hackers por todos lados. El día que no te encuentres hacker, la verdad, compañero, echa la quiniela porque yo creo que te lo mereces, la verdad. Es muy difícil que juegues a Modern Warfare 2 y no haya hacker. Es muy, muy complicado, sinceramente. A mí, pues como he dicho antes, me dificulta un montonazo a la hora de poder grabar vídeos y subirlos. A mí me encanta subir vídeos, os lo digo un montonazo, me encanta subir vídeos. Pero la cuestión es que no voy a poder hacer directo, a no ser, chavales, a no ser que me pase a la plataforma de PC. Tengo un amigo que juega a Call of Duty antiguo en PC y le dice que, no, que va bien, que hay, a ver, hay poquitos jugadores, pero se juega bien, si hay buena conexión y tal.
Lo estoy pensando, chavales. De momento, los vídeos, voy a intentar siempre grabar un vídeo de Call of Duty antiguo porque es la única solución que puedo, ¿vale? Es la única solución. Pero también es verdad que, por ejemplo, Advanced Warfare, Call of Duty Ghost, también hay pocos jugadores. Aunque en Advanced Warfare, la verdad que hay bastantes jugadores. Sinceramente, a mí me encuentra súper fácil. Pero en Call of Duty Ghost, la última vez que estuve grabando un vídeo de Call of Duty Ghost, había como unas 900 personas, más o menos, ¿vale? Rondando ese número de personas jugando online, chicos, online. Y bueno, pues la verdad que, como ya he dicho antes, me da muchísima, muchísima pena porque me encanta subir contenido antiguo, Call of Duty antiguo, porque ya muy pocos youtubers siguen subiendo contenido antiguo de Call of Duty. Yo me lo paso genial grabando, me encanta jugarlo y bueno, pues depende, de vez en cuando voy a intentar siempre todo lo que está en mi mano a la hora de grabar vídeos, ¿vale? A la hora de poneros, traeros por lo menos un contenido o a lo mejor un vídeo a la semana de un Call of Duty antiguo. Porque como ya sabéis, chavales, vosotros sois testigos, yo también soy testigo. Hay muchísimos hackers, la conexión es nefasta, muy pocos jugadores, servidores que quizás se están cerrando porque ya la falta de jugadores no hace falta que tengan tantos servidores activos. Y bueno, poco a poco irán muriendo los Call of Duty chicos antiguos, ¿vale? Obviamente lo digo con todo, a pesar menos de Play 4, como por ejemplo Infinite Warfare, Black Ops 3 y obviamente el Black Ops 4, que es el actual juego de nuestra compañía Activision de Call of Duty, ¿vale? Chavales, yo de momento voy a seguir tirando de Call of Duty Play 3, ¿vale? Voy a seguir tirando, no me voy a embajonar ni nada de eso. Por cierto, estáis viendo una partida que me acabo de sacar la MOAB a exactamente ahora. Es una partida de Modern Warfare 3 que tiene ya un porrón de tiempo, sinceramente. Tiene muchísimo, muchísimo tiempo esta partida de Modern Warfare 3. Me la saqué hace un montón de tiempo con las Karachi en el mapa de... No me acuerdo cómo se llama este mapa. Creo que se llama Invasión o algo de eso, no me acuerdo, la verdad. Con las Karachi y bueno, pues tenía una pedazo de MOAB que la verdad está bastante chula. Y hace un montón de tiempo que no subo una MOAB en el canal. Así que bueno, lo dicho chicos, estará de mi parte, pondré todas las ganas posibles para que veáis las ganas que le pongo para subir este contenido, estos Call of Duty antiguos que a vosotros, a muchos de vosotros os gusta, muchos de vosotros lo pasáis en el con los vídeos antiguos, así que no tengo ningún problema. El cuándo, el cómo, pues no lo sé, la verdad, no tengo ni idea, porque muchas veces me pego mucho tiempo en grabar una partida o tengo la suerte, por así decirlo, que juego una partida y me sale una buena partida con buena conexión y tal, ¿vale? Puede ser, no tengo ni idea. ¿Qué pasará, chavales? La pregunta del millón. ¿Vos qué pasará si algún día cierran los... O sea, ya no se puede jugar en ningún momento, ya es injugable los Call of Duty antiguos? Me pasaré a PC, chicos. Pero obviamente voy a hacer un vídeo tratando sobre eso, ¿vale? Voy a hacer un vídeo. ¿Qué pasará con esto? ¿Qué pasará con aquello? ¿Vale? ¿Qué pasará con los Call of Duty antiguos en mi canal? No os preocupéis, vamos a buscar soluciones. Obviamente que para eso están los problemas, para buscar soluciones. Voy a intentar traeros siempre por lo menos un par de vídeos a la semana porque me encantan, chavales, me encantan. Así que lo dicho. Y bueno, chicos, por supuestísimo, de Black Ops 2 nada que hablar porque Black Ops 2 sigue en su línea. Aunque es verdad que ha perdido unos cuantos jugadores, no sé el por qué, ha perdido bastantes jugadores en línea. También depende del día, a lo mejor un lunes o un martes hay poquita gente, pero luego los fines de semana se ponen, o los viernes, se ponen entre 10.000 y 15.000 personas. Y la verdad que está bastante, bastante bien. Actualmente en Black Ops 2, actualmente que yo sepa, no hay hackers. No me estoy encontrando ningún hacker desde el tiempo que salió Black Ops 4. Menos mal que los hackers han ido, se han pasado a Black Ops 4, que den el por culo allí. Y que a Black Ops 2, a la gente que le gusta Black Ops 2, a la gente que se lo pasa bien en Black Ops 2, no nos den el puto coñazo, que la verdad que es lo importante de jugar, ¿vale? Así que bueno, chavales, por cierto, antes de finalizar el vídeo, ya sabéis que dentro de una semana avisaré de las semanas temáticas de Black Ops 2. Totalmente una semana entera, chicos, de contenido de Black Ops 2 desde lunes a domingo. Y por supuesto, traer los viernes, los miércoles y los lunes habrá directo de Black Ops 2. Semana totalmente temática de Black Ops 2, chavales. Espero que la disfrutéis conmigo, que apoyéis un montón los vídeos. Y si veo que hay tanto, tanto apoyo en los vídeos de esa temática de Black Ops 2, de vez en cuando pues haré una semanita de temática de Black Ops 2, por supuestísimo. Obviamente, otra semana, por así decirlo, de especial Navidad, especial como queráis llamarlo, también habrá una semana entera de directo, chicos. Desde lunes hasta lo que viene siendo domingos, voy a intentarlo, obviamente no prometo nada, pero desde lunes a viernes está 100% asegurado. Jugaré y haré todos los días un directo, no sé de cuánta duración, no sé a qué hora, pero intentaré avisaros, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y estaremos jugando a distintos videojuegos, por supuesto, ya sabéis,
Por ejemplo, Clash Royale, Modern Warfare 3, bueno, Black Ops 1, Black Ops 2, lo que sea, ¿vale? Lo que se pueda en ese momento. Obviamente también nos pasaremos un juego online, bueno, nos pasaremos un juego de modo historia y lo pasemos seguramente muy bien, chicos. Ya sabéis, estás atento en el canal, haré un vídeo avisando de esta semana y nada, chavales, espero que os haya gustado, de verdad. Gracias a todos por los comentarios, por el apoyo que dais en los vídeos, por los likes, por las... Es que sois increíbles, chavales. Sois muchos. De verdad, millones de putas gracias. Sois las pollas. Y chavales, nada, a seguir aguantando, a seguir jugando todo lo que podamos a Call of Duty, los Call of Duty antiguos, para que la gente se vea, que la gente de Treyarch y de Activision y toda esa peña digan que, hostia, es que están jugando. Es que todavía hay jugadores que juegan. Así que nada, chicos, de verdad. Gracias a todos. Os quiero un montón. Seguimos jugando. Y lo siento, chavales, por Call of Duty, pero tranquilo que no va a morir. Que va a seguir en el canal. Y nada, chavales, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Comparte y sígueme en las redes sociales. Besos.